Un panorama completamente diferente. Lo que vemos en pantalla también son esas famosas imágenes de esa esquina, el Times Square y todo lo que siempre hemos visto en las películas, pero teñido de blanco completamente. Nos vamos a Nueva York entonces porque está Mauricio Zabalza, que es periodista, está en esa ciudad, muy abrigado por cierto, imaginamos. Mauricio, desde Argentina te saludamos, ¿cómo estás? ¿Estamos conectando? Ahí estamos, sí. Ay. Confirmado, abrigado con mucho frío. Todo blanco. Sí, lo que pasa es salir de mi casa es un poco complicado. Claro. Recién decíamos la temperatura, 0 grados por allá en este momento, ¿puede ser? Sí, cuando cae nieve hay 0 grados, siempre, eso sucede. Pero sensación térmica 8 bajo cero, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? No tuvimos en cuenta. Acá el problema viene no ahora que paró la nieve, sino sacar, por ejemplo, mira, le voy a mostrar esto, sacar los autos. Claro. Claro. Mirá lo que tremendo. Eso es. No. Si miren, esto si no se palea hoy, esto se hace hielo para mañana. Claro. Entonces, Y ya el auto pasa directamente a cobrarse en el seguro, ¿no? En esos casos. No, hay que sacarlo, Hay que sacarlo y también hay que limpiar las veredas, porque obviamente las veredas, si uno no las limpia, acá te cobran multa, definitivamente. Pero se cerró toda la ciudad, realmente ahora va a empezar a volver a abrir, mañana va a empezar de vuelta a normalizarse, las clases cerraron, cerraron los bancos, los correos, todo bueno, para que la gente se quede adentro, ¿no? Y también esto favoreció, si se podría decir, a la circulación del virus, entonces de pronto también no es que le vino tan mal a la ciudad, ¿no? Mauricio, en este caso lo comparábamos con Filomena, otra gran borrasca que afectó en ese caso a Madrid, y decíamos que el neoyorquino está quizás más acostumbrado, el estadounidense en general, sobre todo de ciudades como Chicago, a recibir estas nevadas. ¿Cómo es la sensación de la gente allí? ¿Completa tranquilidad? Sí. Nosotros sabemos que una vez al año esto nos pasa. Ah, bien. O sea, por ahí un poquito más, un poquito menos. Esta es la segunda que sería en el año. Ya se podría dejar de molestarte. Pero sabemos que al menos una vez nos toca, ¿no? Entonces todos estamos preparados, tenemos la sal, tenemos la pala. Yo en un ratito me tengo que poner a paliar, te cuento, ¿no? Porque si no lo hago, por ejemplo, ¿cómo saco el auto? ¿No? Claro. Complicado. Sí, si no, después tenés un gran cubito con ruedas. Yo sé que a los madrileños, yo tengo varios amigos ahí, se volvieron locos, ¿no? Se sorprendieron porque... El problema no es mientras cae la nieve. Mientras cae la nieve está todo muy lindo, ¿no? Uno se toma un café, lo ve por la ventana. El problema es el después. ¿Y cuántos días se tarda más o menos en volver a una cierta normalidad después de trabajar y tratar de sacar la nieve o que el tiempo colabore también? Y pues, generalmente tarda como 10 días. Y le explico bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya los autos no se pueden poner... Los autos acá duermen en la calle directamente. Nadie usa el garage, se podría decir, ¿no? El garage generalmente es para comprar herramientas. Usted lo ve en las películas, ¿no? Que nunca nadie va a usar. Pero el tema que uno, al parquear en la calle y estar todo lleno de nieve, se complica el estacionamiento, ¿no? Entonces tarda un montón de días. Mira, yo le muestro un poquito. Dale. Esto sería donde se tendrían que estacionar la gente. Claro. Esto no lo va a sacar nadie, ¿me entiendes? Claro. Miren, esto no lo va a sacar nadie. Entonces, esto se tiene que ir solamente por naturalmente. Por las implementas naturalmente, ¿no? Y esto va a tardar por lo menos 10, 15 días, como mínimo. Y Mauricio, con respecto a la vuelta a clases y a la reanudación de las campañas de vacunación, ¿hubo alguna información nueva? Sabemos que hoy está todo suspendido. Mañana se reanuda. Sí, mañana arranca. Sí, no, acá no esperan, Acá uno puede quejarse, puede hacer lo que sea, pero mañana esto arranca. Lo bueno que hoy también se dio libre, ¿no? Porque nos da tiempo a todos también a organizarnos un poquito, ¿no? Ah, bien, pero, un día de pero trabajo. Bueno, mañana arranca todo bien. Bien, digamos que los liberaron de cualquier tipo de tarea laboral. De lo que sea. Perfecto. Sí. Menos del canal de ustedes. Muy bien, y bueno. Mauricio, ¿y se te ocurrió medir la cantidad de centímetros, por ejemplo, ahí en la nieve? Sí. ¿Hasta cuánto llegó aproximadamente? Y 50 centímetros más o menos. Que es lo que había anunciado Bill de Blasio que se estaba esperando también, ¿no? Que llegue una tormenta así. Bueno, llegó finalmente. Mirá, estoy preparado, mirá. Perfecto, muy bien. Estoy preparado.
Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Esperen que está complicado. A ver, claro, que ya la nieve se está poniendo dura. Claro. Está poniendo dura, ¿eh? Y a ver, sigamos. Resistente el metro también, sí, ¿eh? Sí, sí, muy buena calidad. Y 25 pulgadas, excepto. Más de medio metro. Claro, sí, 50, 60 centímetros de nieve, que era lo que estaba pronosticado. Sí. Bueno, aplausos. Más o menos. Sí, a los pronosticadores un aplauso. Claro. Acá nosotros venimos ya la semana pasada, esta semana le pegaron con las lluvias, pero la semana pasada no le pegaron un día en las lluvias. Así que ahí fueron concretos y precisos hasta con los centímetros de nieve. Mauricio, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Como siempre, gracias por atendernos. Abrazo grande. Abrazo grande. Mauricio Zabalza, periodista en Nueva York, y hasta nos contó los centímetros de nieve que cayeron en las últimas horas en lo que es, la verdad, una tormenta de nieve enorme en esa ciudad.